Acá este edificio que está acá es el Hospital de Clínica General San Martín. Bueno, les comento que este edificio, que es magnífico, no tanto por su aspecto, sino por su funcionalidad, porque es como tiene que ser un edificio, bien funcional, bien amplio, que tenga pasillos anchos, que se puedan poner, no sé, creo que en este edificio deben entrar como 500.000 personas enfermas, si quisiera, en caso de una gran enfermedad. Fue hecho con esa concepción, una concepción bien funcional. Bueno, les comento que este es el edificio más grande, digamos el hospital más grande del país. Lo van a demoler dentro de poco porque, claro, los terrenos valen mucho, la salud pública no le importa a nadie, dejan de invertir en el hospital se cae a pedazo y entonces esa es la excusa perfecta para demolerlo, lotearlo y hacer, qué sé yo, algún edificio o algo más, edificio de departamento, edificio de oficina, alguna cosa así. Siempre las cosas que andan bien en Argentina o que fueron hechas con un criterio bueno, terminan así, terminan demolidas. Bueno, yo creo que todos estos edificios que están alrededor, todos van a terminar siendo demolidos. ¿Qué tal, amigos? Vamos a visitar por dentro, así ya estamos fuera del horario de visita, ¿no? Pero vamos a visitar rápidamente el Hospital de Clínicas General José de San Martín, que es el hospital más grande de la República Argentina, y es parte de la UBA, digamos, de la Facultad de Medicina. Así que vamos a dar una vueltita por dentro a ver qué es lo que encontramos. La medicina es la más noble y bella de todas las artes. Bueno, lo que vemos acá es un típico pasillo, ancho, amplio. ¿Por qué estos pasillos son anchos y amplios? Porque esto está pensado para que si hay una plaga, una plaga, digamos, generalizada, se puedan poner camas de los dos lados del pasillo y miles de personas se podrían atender. Este edificio tiene más de, no me acuerdo si tiene más de 10 pisos, más de 10 pisos. Y bueno, está bien hecho, no está hecho para ser lindo, no tiene forma de platillo volador, tiene forma de hospital, que es lo más, no tiene por qué ser otra cosa, ni más ni menos que lo que tiene que ser. Bueno, tiene una enorme farmacia, estamos fuera del horario de atención, así que ahora está cerrada. Acá hay que pagar un bono contribución, que es muy poca plata, muy poquito.
no sé, serán 50, 100 pesos, una cosa así. Y bueno, acá hay una estatua hermosa también, debe ser de algún médico de la antigüedad, pero bueno, la placa no está, se la robaron. En Argentina vandalizan todo, nadie cuida nada. Es así. Bueno, vamos a caminar un poco más. Bueno, este edificio ocupa toda la manzana, toda la manzana, que digamos son 100 metros por 100 metros, o sea, son 10.000 metros cuadrados. Imagínense, multiplíquenlo por 10, 12 pisos, así que imagínense lo enorme que es esto. Bueno, hay noticia de que este edificio lo van a demoler, lo van a demoler porque alguien quiere hacer un emprendimiento inmobiliario. Bueno, estos terrenos son muy caros. Y bueno, ¿y los hospitales? ¿A quién les importa? ¿A quién le importa un hospital más, un hospital menos? Bueno, este debe ser el hospital más grande que hay en Argentina y no sé si no en toda Latinoamérica. Inmenso, inmenso, inmenso. Y yo siempre pretendí acá, porque es mucho mejor a veces la salud pública que la privada. Así que de chiquito mi mamá me traía acá. Y me lo conozco todo, me lo conozco de punta a punta. Porque mi mamá me cuidaba demasiado cuando yo era chico. Y me trataba de todo. Me trataba de todo. El día que no me cuidó más mi vieja, no me enfermé más. Pero bueno, una madre sobreprotectora. Bueno, todavía hay teléfonos públicos, miren, increíble. Ya casi no se ven en ningún lado. Que bueno, no, el display está apagado, seguramente no funciona. Sí. Sí, están de adorno porque no sirven para nada. Bueno, tenemos acá un montón de ascensores, como corresponde a todo hospital. Hay tres de este lado, tres de este lado. Bueno, y cuando yo era chico, esas escaleras que están ahí, como había mucho que esperar, me subía hasta arriba de todo y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Eso era cuando era joven, ahora ya no. Bueno, ahora existe la tendencia de que los hospitales tienen que parecer platillos voladores, ¿vieron? Tienen que tener forma de cualquier cosa, menos de hospital. Es decir, la estética subordina la forma y por lo tanto subordina la eficiencia, la eficacia y la funcionalidad. Pero bueno, no debería ser así. Así que, qué sé yo. Bueno, ahí pasó la policía y no me dijo nada. Así que, bueno, ahí estas oficinas se fueron agregando, pero antiguamente los pasillos eran amplios. Eran amplios y no había ninguna de estas puertas ni ninguna de estas oficinas. Bueno, hay más ascensores por acá, más escaleras, hay de todo. Los hospitales tienen que tener unos buenos azulejos porque así es más fácil de desinfectar y de higienizar. Y bueno, y las salas siguen para allá, es decir, ahí debe haber unos, no sé, 10 consultorios. Y cada rama que sale del hospital tiene consultorios, consultorios, consultorios en todos los pisos. Más ascensores. Acuérdense que estos ascensores llevan camillas, es decir, no son comunes, son más anchos de lo normal. Bueno, se escucha la sala de máquinas, no sé si escuchan. A ver si se ve para arriba. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero muy, muy alto todo. Bueno, esta es la parte de atrás de la farmacia. Bueno, está muy deteriorado, es decir, no hay desinversión y no le hace mantenimiento y hay ratas por todos lados, entonces la gente dice, qué mal que anda el hospital. Entonces, eso favorece cuando el gobierno dice, bueno, hay que demolerlo porque no sirve como hospital. Este hospital se hizo para que dure 1000 años. Demolerlo sería un crimen. Pero bueno, a la gente, ¿no? Digamos, al común de la calle otro. Consultores externos. La gente no le importa a nadie, el pueblo no le importa a nadie. Bueno, fíjense por ejemplo esto, ¿ve? Acá hay un baño roto seguramente en algún lado, un baño donde
hacen sus necesidades los enfermos, y entonces acá estos son virus y bacterias de todos los colores que caen en un pasillo público. Bueno, esto hay que hacerle mantenimiento, esto no puede estar así. Bueno, el deterioro de los hospitales hace que algún gobernador medio pelotudo diga que hay que poner, por ejemplo, chamanes en las en los hospitales, por ejemplo, chamanes. Ya hice un videito sobre eso y bueno, es así. Así que, bueno, es otra cosa que les quería comentar. Estamos acá rodeado de universidades, facultades y de todo, edificios. Un día vamos a hacer un documental especialmente sobre estos edificios. Bueno, amigos, no los demoro más. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Depende del calendario que usen, les deseo feliz año hoy o en su momento. Y bueno, y les mando como siempre un gran abrazo.